Abrirle el corazón y decirle, Señor, mi crisis se convierte en una victoria extraordinaria. Cielos abiertos. Unos minutos de bendición para el alma. Con el pastor Jorge Ledesma. Dios quiere ayudarte. Ellos estaban viviendo una experiencia muy fea. 430 años de esclavitud. Ahora, cuando Dios le colocó el manto a Moisés para hacer lo que tenía que hacer, dice que ellos salieron de Egipto cargados de recursos, de oro, de plata y de la presencia de Dios. Él transformó esa crisis en una abundancia sobrenatural y extraordinaria. Yo quiero decirle que algo viene sobre usted y yo sé que ya está cayendo, está viniendo. Ahora, no se trata solo de dinero. Hay muchas otras clases de crisis que usted puede experimentar. Pero si usted tiene a Dios y tiene el manto del Espíritu Santo sobre usted, Él convertirá cualquier crisis en una abundancia, porque esa es una herencia que tenemos los hijos de Dios. Por ejemplo, ese que dice, no tengo más fuerzas. Dios dice, cuando se activa ese manto, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Alguien que está caído en el piso y dice, no tengo nada de fuerza, ¿qué vas a multiplicar en mí? Y Dios altera las matemáticas. Todo número multiplicado por cero es cero, pero en Dios no. Él puede multiplicarte lo que está en cero y hacerte poderoso en esa área, hacerte fuerte en esa área. Los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. La gente va caminando y mira a ese que está arrastrado. Va caminando y mira a ese que no tiene fuerza casi ni para arrastrarse. Y la Biblia dice que cuando se activa ese manto, el otro va caminando y el que estaba caído pasa como águila por arriba diciendo, mira por dónde ando. Porque cuando Dios te saca de ahí, te levanta y te pone por allá arriba. Alguien tiene que decir un amén a esto. A veces las crisis son tal vez familiares. Ese manto te puede activar desde la crisis hacia una bendición. ¿Sabe lo que dice el Salmo 68? Que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Cuánta gente se siente diferente porque no tuvo un papá presente, un papá activo, un papá que lo proteja, le enseñe? Escucha las enseñanzas que dicen, los hijos tienen que pararse en el hombro de su padre y salir. Pero el papá lo dejó, o era alcohólico, o quién sabe qué pasó. Y Dios dice, de la crisis a la victoria, Él se constituye en padre de los huérfanos. Si no tenías padre o no lo tuviste, ahora tenés padre de sobra. Dios se planta y te dice, no te dejaré, no te desampararé. Él te bendice, te pastorea, te protege en todas las cosas. Sigo con el Salmo 68. Dice que Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Y escuche, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Hay personas que están solas o que están rodeados de soledad aunque tengan mucha gente. Y Dios dice que cuando activa el manto, los saca de esa crisis de abandono, de soledad o de desierto en el que está, y lo hace habitar en familia. Saca de la soledad total a una abundancia extraordinaria. Dice que Él saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes se quedan en tierra seca. Dios ya prometía ese manto que te saca de la crisis y te pone en la abundancia. Ya lo prometía. En el tiempo de David, el libro de los Salmos 113 dice, escuche, mire cómo funciona ese manto. El manto que te lleva de la crisis a la abundancia. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso o necesitado lo levanta del muladar. Muladar es el lugar donde se crían caballos, donde se crían, es un establo de animales.
Dice, levanta al polvo, del polvo al pobre, y al necesitado lo levanta ahí desde el establo donde consiguió para dormir y lo hace sentar con los príncipes. ¿Saben? Cuando ese manto se activa, es tan extraordinario que parecería que nunca en la vida podrías estar en algún lugar importante o con alguien importante, o que los fracasos, las crisis, los golpes fueron tan fuertes que parece que no vas a levantarte nunca. Parece que las mejores cosas están guardadas para otras personas. Y Dios dice, Él lo levanta, ese que vive entre las mulas, ahí en el establo, lo levanta de allí. Dice que también al pobre, totalmente pobre, lo saca del polvo. Y no es que, bueno, le da algo de ropa, le manda unas bolsas con ropa, lo hace sentar con príncipes. ¿Sabes una cosa? A veces Dios transforma las crisis en oportunidades que te abren puertas, que te van a hacer estar sentado, rodeado de personas que jamás te imaginaste que podrías estar. Y vas a estar allí como un invitado. Vas a participar en mesas que jamás te imaginaste que podrías haber hecho. No importa dónde estuviste, cuando Dios activa eso, tal vez la crisis fue familiar, tal vez la crisis fue cuando fuiste chico, tal vez la crisis fue en algún momento, pero no te rebeles contra Dios por esa crisis. Abrirle el corazón y decirle, Señor, mi crisis se convierte en una victoria extraordinaria. Esa situación se cambia, se transforma, y yo voy a ver tu mano llenándome del abrazo del cielo como ningún otro vio antes. Él levanta del polvo al pobre y al necesitado, lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril. Crisis de esterilidad, opera la unción rodeado de familia. Y el Señor me habló temprano y me dijo, hijo, hay demasiada gente que la está pasando mal y quiero que actives en ellos el manto que los va a sacar de la crisis a la abundancia. En la salud, en la familia, en las fuerzas, en dinero, en recursos, en ministerio y en lo que sea. Porque Dios se complace en mostrar su majestad y su gloria sobre sus hijos. Ella es Sonia. Y vino con fuertes dolores de artritis, de artrosis. Como consecuencia, ella cuando dormía sí o sí tenía que dormir tomado de una prenda o de algo, porque era tan fuerte el dolor que no la dejaba descansar. Para mitigar el dolor tenía que apretar algo. Sí, porque solo se me cerraban las manos, los dedos se me arrollaban y yo no podía dominar eso. Era más fuerte que yo, se me doblaban, se me doblaban. Eso era artritis. Y a la mañana me tengo que levantar por mi hija que está esperando una cirugía de cadera y me tenía que levantar prendida por las paredes como así para poder llegar hasta su habitación a atenderla a ella. ¿Te costaba moverte de un lugar a otro? Sí, yo me levanto y ando, andaba bien, pero por la noche cuando tenía que dormir no quería llegar a la cama yo, porque esos dolores eran insoportables. No soportaba los dedos, mis pies, me dolían los huesos, cada coyuntura, y dormía. Hija, ¿cómo viniste hoy? Me trajo una amiga. ¿Es tu primera vez aquí? No, solamente. No es mi primera. Pero hoy te acompañó. Sí, hoy me trajo. Ella me dice, vamos, llévale a Vero, Vero, se llama mi hija, vamos por el milagro de Vero, somos de esa Peña. Y le digo, vamos, y venía todo el camino pidiéndole a Dios que pueda soportar venir sentada en una sola posición. Yo me levantaba por las madrugadas a ver a mi hija y tenía que levantarme prendida por la pared. No aguantaba los dolores. Tenía que levantar, uy, Señor. No aguantaba los dolores, mi familia, nadie sabe, pues yo vivo con mis hijos, mi esposo, y no quería... ¿Viniste con ese dolor aquí? Sí. ¿Y qué sentiste cuando orábamos? Sentía fuego, calor, y mi cuerpo comenzó a temblar, y yo tenía sostenido el pañuelo para que no se me cierre las manos, y mis dedos solo comenzaron a moverse. ¿Están libres tus manos?
Estás temblando de la presencia todavía. Era un dolor, pastor, insoportable. Yo le dije al Señor, voy por el milagro de mi hija, Señor, voy por ella. No vine por mí, vine por mi niña. ¿Hija? Y recibí la salida. Comenzó en mi cuerpo ese calor, ese calor, ese calor. Yo no me acordaba de mi hueso, pues solo pedí a Dios por mi hija. Y mis manos comenzaron a moverse, a moverse, a moverse. Y mi rodilla como que se acomodaba. Acurgué mi rodilla. ¡Wow! Hija, recibe fuego del cielo ahora. Ahora, 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 ahora. ¡Tócala con poder! Dios está en este lugar. Quiero decirle que mientras está fluyendo esto, glorificamos a Dios y usted está siendo activado en su fe. Fortalezca su fe. Esa es la realidad de Dios hoy en este lugar. Nada es imposible para Dios. Te invitamos a conocerlo. Cada domingo, miles de personas disfrutan en nuestras reuniones de una verdadera fiesta. Gozo, personas libres de vicios, de depresión y de enfermedades. Te invitamos a venir este domingo a las 7:30, 9:00 y 11:00 de la mañana. Por la tarde a las 3:30, 5:30 y 7:30. Iglesia Cristiana Internacional, Avenida Edison 1250, Resistencia. Te esperamos. Crecer, crecer en Dios. La Biblia dice que Dios quiere que prosperes en todo, así como prospera tu alma. De manera que si nosotros prosperamos por dentro, Dios te va a ayudar a que prospere tu familia, tu matrimonio, la carrera que estás estudiando, tu negocio o lo que sea. Pero les digo, esto es muy real. Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir por añadidura. Así que permítame que haga una oración de crecimiento. Señor, yo bendigo a este televidente, bendigo su vida, su casa, su familia y declaro que viene ese crecimiento y esa prosperidad plena en todo su ser. Declaro, Dios mío, que ahora van a empezar a ver las manos de Dios operando en ellos. Te pido, Señor, que los ayudes a crecer en alegría, en esperanza, en expectativas, que los ayudes a crecer en salud. Que si están teniendo problemas de salud, venga esa operación del cielo, ese milagro de Dios que les traiga sanidad completa. Dios está sanando a una persona que tiene una hernia a la altura de la cintura, acá en la zona de la ingle, y en este momento está desapareciendo. Si pones tu mano sobre ella vas a ver cómo Dios la está sanando. Hay poder de Dios trayendo también crecimiento en el ser interior. Hay una dama que está mirando este programa en una atmósfera de tristeza. Hay tristeza en la casa, pero sobre todo hay tristeza en tu corazón. Y Dios está haciendo un milagro, te está haciendo crecer en fe para que sepas que Dios va a transformar estas cosas y esa angustia se está yendo y estás recibiendo paz. Paz. Esas lágrimas son de paz, no son de tristeza, porque Dios está contigo y Dios te está sosteniendo. Yo bendigo a toda persona que está sufriendo enfermedades o sufriendo dolores y declaro salud sobrenatural y declaro que crecen en fe al punto de ver el milagro hecho en su vida, en su casa y en su familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro cielos abiertos, declaro bendición en esta casa, declaro bendición en esta familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir. Nos volvemos a encontrar.